Y si no, ahí ganamos como flor, ¿eh? Eso es, venga. A todas las madres, ¿vale? Me gusta, ¿eh? ¿Cómo se pasan los años? Me está diciendo mi madre. ¿Cómo se pasan los años? Y por no escucharla salgo para la calle. Aquella que me paría me criara la viña, se dice que se bebía, pero tiene el alma en la cara de niña. Todo eso quiero sentirme, no es algunos segundos, y con ternura decirte que tú eres la madre más guapa del mundo. Es la verdad de tu hijo, el que por ti siente un gran amor profundo. Sin ti pierdo uso de razón, por ti tengo pasión, sabes bien que te venero. Y si estando en vida tú te vas, espérame mamá, ahí en un rincón del cielo. En un rinconcito donde nadie pueda ni siquiera molestarlo, donde reine la tranquilidad y así para la eternidad, como hijo y madre amando. Y por más que a ti te salgan caras, yo te quiero con más ganas, de vieja no tienes nada, por ser la madre que me dio la luz. No hay universo más grande que tú. Una son los cumplecitos, que es la parte cachonda. Entonces, para este cumple hace falta la colaboración del público. ¿Vaya a colaborar o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Mira, ¿sabéis quién es el Kishi? ¡No! El Kishi, el alcalde de Cádiz. Que se peina con un filete de pollo. Para que venga a Hollywood. Unos canutos con los dos. No lo grabe esto, no lo grabe, ¿vale? Entonces, mira, cuando yo diga, hay que colaborar, ¿eh? Cuando yo diga, todo el mundo con el brazo levantado, todo el mundo así, hasta el final del cuplé. No dejarme tirado, ¿eh? El día que ganó el Kishi, San Juan de Dios estaba lleno gente, con el brazo levantado, con el brazo levantado, todos gritando alegremente. Un hombre que al lado mío se llevó así 4 horas, me dijo casi llorando de forma estremecedora: lo mío no es comunismo, y yo es que aquí sí me lo he votado. Lo mío es una viagra que se me ha ido por otro lado. Y ahora digo, el estribillo fácil, el estribillo es el siguiente. Yo digo, el niño de Cuéntame, y usted tiene que decir, ya tiene un nabo considerable. ¿Vale? El niño ha crecido ya, ¿eh? El niño ya era un chiquillo. ¿Lo voy a hacer o no? Pero llenarse la boca, ¿eh? Porque no hay nabo. Niño de Cuéntame. Esto está para las semifinales, ¿eh? Un patinazo. Mira, entonces ahora voy a hacer un ejercicio de usted. No, él está fumando aquí, ¿eh? Mira, un cumplecito a todos los adolescentes que hay por aquí, ¿vale? Como yo estaba recordando mi adolescencia pajillera,
quiero rendirle a mi manera un homenaje a las macotas, que aunque en verdad ya me hago poca, en los momentos oportunos no hay nada más bueno como el puntito que se da uno. Recuerdo que en donde paraba de tocar, que alguna vez se iba a cura a confesar, yo le decía, padre, hoy me echo cuatro, y él me decía, hijo mío, para un rato. Reza 15, padre nuestro, pero yo rezaba 30 para poderle hacer otra cuadra.